Bienvenidos al último programa 2021 de Fútbol de Plus. Y hoy nos encontramos en el Hotel Casa Urbana, quien nos abrió gentilmente las puertas para la grabación de este último programa. El Estadio Mario Alberto Kempes se vistió de fiesta para despedir de este 2021 al Matador. Y así lo vivió el hincha albiazul. Con los jugadores.
llegó a la final de la Copa Argentina junto a Boca. Este partido se realizó en Santiago del Estero y así lo vivieron. Señoras y señores, se viene Boca, se viene Talleres, se viene la gran final de la Copa Argentina. Es el momento en el cual un relator debe callarse. Bienvenidos a Casa Urbana Hotel. Las puertas están abiertas para todos los que quieran disfrutar de los encantos de Córdoba. Casa Urbana Hotel, a metros de la terminal de ómnibus de Córdoba. Humberto Illia 615. Te esperamos. Hola, soy Milagros Mina, jugadora de Talleres, y quería contarle más o menos cómo fue este año para el club y para el femenino. La verdad que fue un año demasiado complicado, en donde lamentablemente las perjudicadas hemos sido nosotras por el hecho de no poder jugar, y la verdad que fue afectuoso en muchas cosas en lo grupal, pero supimos hacernos fuertes en el momento. Fue en donde más nos unió como grupo, se armó una pequeña familia súper linda, y yo creo que fue eso lo que hoy en día nos hizo salir adelante, y gracias a Dios tenemos la noticia de poder jugar en AFA el año que viene. Así que cerramos el año y empezamos de la mejor manera. Así que nada, eso, quería aprovechar también para agradecer a toda la gente que nos estuvo apoyando, la que se estuvo acercando a través de redes sociales, amistosos y demás. Gracias por no habernos dejado sola y por seguir apostando a esto que tanto nos gusta hacer y queremos. Abrazo. De esta manera damos por finalizada la temporada 2021 de Fútbol T Plus. Los invitamos a todos a que nos sigan acompañando en las redes, y el agradecimiento nuevamente al Hotel Casa Urbana por habernos permitido estar aquí, y nosotros nos veremos el próximo año con más Fútbol T Plus. Chao, chao.